Y pues bueno, gente, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. El día de hoy nos encontramos en Ifretemos Wanted. En este día, pues vamos, como dice el título, vamos a usar puros autos de Nissan, autos que no se encuentran en el juego base. Así que pues como veis, tenemos el Nissan Silvia como primer auto que vamos a usar. Y pues a medida que vamos pasando el video, vamos a ir mostrando los autos. Así que sin más, vamos para adelante. Y pues bueno, aquí estamos con el buen Nissan Silvia. Vamos a probar a ver qué tal funciona en este juego. Y pues bueno, como sabéis, la intención del video es mostrar autos de Nissan, así sin más. Ya que pues después de, imagínate, si alguien jugó los Ifretemos de manera cronológica y es muy fan de los autos así, japoneses y tales, yo creo que de alguna u otra forma se llevó una decepción al ver que por ejemplo en el Underground 1 y 2 hay muchos Nissan. Y pues prácticamente el Skyline es el protagonista, entonces tales. Y pues para este juego hay muy pocos japoneses, como podría ser que el Supra, el Impreza, el RX7, los típicos. Pero los de Nissan siempre hicieron falta. Así que bueno. Pues hasta ahora me llevo una buena impresión de este auto. Su conducción es realmente buena. O también pedir, espero que les gusten los tuneos que le hice. Son tuneos así pues bastante básicos, ya que pues la intención era... Realmente, o sea, la intención del video era traer autos de más icónicos, realmente los de videojuegos, de películas, de series, tal. Pero hubo algunos problemas a la hora de la instalación de lo que son los vinilos y eso, por lo cual no se puede por ahora. Pero en cuanto se pueda, yo lo haré el video, obviamente. Bueno, ahí con un poco de... poco extraña la última parte de la carrera, pero igual. Creo que salió bastante bien, fue una conducción bastante grata, así que vamos al siguiente coche de Nissan. Bueno, y pues en este caso, nos encontramos con el Nissan 350Z. Auto el cual, pues, también se conseguía en el juego de Need for Speed Underground y Underground 2. Así que bueno, vamos a disfrutar de él. Sigamos adelante. Ya que estamos con el Nissan 350Z y pues como el juego es bastante legal, bastante buena onda, no se parejo creo que con un Conice, que loco. Otro que ni que está en el juego tampoco, pero bueno. En este caso pues en vez de ser un sprint estamos en una de radar, a ver qué tal nos va. Okay.
Bueno, este auto, a diferencia del Silvia, la verdad se conduce un poco peor. Al menos esperemos que eso lo compense con que corra más o algo así. O sea, cuando digo que se conduce un poco peor, no quiero decir que se conduzca mal. O sea, es que lo del Silvia era de locos. Vamos a ver aquí el Speed Breaker, para variar. Pues si esto fuera un juego con mejores físicas de rap, ahí veo un Porsche Carrera GT. Y no, qué clase de emparejamiento me metí el juego ahora. Si esto fuera un juego con mecánica mejor, de rap un poco mejor, sería épico. Algo así como los Need for Speed más nuevos con el Brake Drift y algo así. Pero ya que pues no lo tenemos. Pues típico. Oye, carrera completada sin ningún problema. Ganamos. El coche funcionó bastante bien. No fue una experiencia tan grata como la de Silvia. Por lo cual va ganando el Silvia hasta ahora. Vamos al siguiente coche. Y pues bueno, en este caso nos encontramos con el Skyline R32. Curioso, la verdad. Un auto bastante curioso de ver. Ya que pues, es un auto que aparece en los Need for Speed más nuevos, pero quitando eso, no apareció nunca en la saga más que a partir de que del Payback. Bueno, así que vamos a competir a ver qué experiencia nos deja este auto en las carreras. Pues vea, hasta ahora me ha sorprendido demasiado la salida de este auto. Uf, me gusta mucho cómo suena. Suena muy bien este auto. Y pues el auto está modificado así en plan un poco Nissan Sur, pero bueno. Pues hasta ahora me ha gustado demasiado, o sea, hasta ahora me ha gustado mucho cómo funciona. O sea, es hablar y que me choque automáticamente con un taxi. Increíble. Hey, pero bueno, o sea, el emparejamiento de este juego es increíble. Contra un Bugatti, digo, ay, Dios mío. Fácil y sencillo. Hasta ahora ha sido mi favorito el R32. Y bueno, sin más dilación, vamos al siguiente, al cuarto coche del día de hoy. Y pues va, bueno, vamos así como por épocas. Estamos con el Skyline R33. Si se pregunta por qué está tuneado así con un color bastante extraño, un rojo vino tinto bastante raro, sí, la verdad. Después, cuando lo estaba modificando y eso, pues me acordé que yo tengo pues un R33 de Hot Wheels, entonces lo tuneo más parecido. Pues de una vez se nota, ¿ve? Hasta ahora sí el auto más rápido en cuestión de aceleración, velocidad. Pues como que vamos mejorando, cada vez vamos mejorando. También tiene un sonido bastante satisfactorio. Pues en velocidad vamos ganando.
ya que pues también le aumenta la dificultad a las carreras, porque pues las anteriores sí fueron bastante paseo. Y no quiero irme con perdiendo, o sea, no quiero irme el día de hoy con derrotas. Así que vamos a hacer lo mejor posible. Bueno, el auto vuela también. Y aún así vamos perdiendo en cuestión velocidad. Qué loco. Pues también la conducción es demasiado grata, o sea, muy buena conducción tienen estos autos. Uf, pero está difícil que ganemos. También derrapa de una forma muy, pero muy chida. No, ya no gano. Quedamos de segundos. Ah, si me hubiera adelantado mucho más, hubiéramos ganado. Pero bueno, para no repetir carreras, pues qué más. Me ha gustado mucho. Ahora este es el que más me ha gustado. Pero es que todos son muy buenos, realmente, muy buenos. Vamos al quinto y penúltimo. Bueno, con una presentación un poco extraña ahí con el muro y todo eso. Pues ahora nos encontramos con el Skyline R34. El favorito de muchos, con un tuneo no igual, pero muy parecido al muy conocido Skyline de Fast and Furious 2, o Too Fast Too Furious, como le quieran decir. Vamos a ver, en competencia tenemos un Lamborghini Huracán ahí al lado, así que pues tenemos que ganar, pero, o sea, ya, no podemos dejar que nos gane. Aunque soy justo, un huracán contra un Skyline. Bueno, él tiene miedo al éxito, así que como él, por lo que él no se tira. Pero nosotros sí, ahí. Nos echamos para atrás. No me cansaré de decir qué bonito suenan estos autos. Bueno, pues, ¿qué más decir? Este auto anda espectacular. Oye, en el minimapa sale que uno puede seguirse derecho, no sé, y realmente no se puede. Uy. Pues, tenemos pegados a esos rivales. Bueno, aquí con poca ayuda del muro para corregir la dirección. Ya que fue a propósito, no es que yo sea malo, es que fue a propósito. Otro Lamborghini, este es diferente al que ya habíamos visto. La carrera la teníamos que ganar, sí, pues, espectacular auto que llevamos. Va ganando, ¿qué más se puede decir? Este auto es increíble, o sea, si pudieron ver, hubieron curvas donde literalmente estaba con el acelerador a tope y aún así no tenía cruzada perfecto. Así que vamos por el último. Y me imagino que pues, ya viendo que en el orden en el que vamos, ya sabrán cuál es. Bueno, empezamos con nuestro querido Nissan GT-R. Vamos a ver esto que tanto corre, debería sorprendernos. Porque es un monstruo en la vida real, este auto corre que da miedo. Bueno, ahí casi nos comemos el peaje por completo, pero no importa.
es espectacular este auto, increíble, o sea, cada vez es mejor, o sea, el R32 era bueno, el R32 es superior, el R34, el típico Skyline, era increíble, pues este es sorprendente. Lo increíble es que llevando el auto más rápido, el más potente de la serie de los Nissan, aquí así no me emparejan que con Lamborghini, que con Coenice, nada, no. Me emparejan contra otros JDM también, no, o sea, hijo de madre. Sorprendente, increíble. Vamos a llenar a despedir el video. Y bueno, muestro este auto porque es el más guapo que hay. Pero aquí igual tenemos todos los Nissan. No sé cuál es el que más le habrá gustado a ustedes. A mí en lo personal, pues yo no sé, el GT, cualquiera de los Skylanders, el R32 o el R33, el 34 o el 35, que es este, el GTR. Así que bueno, aquí despido el video. Espero que lo hayan disfrutado. Ya sabéis, los quiero mucho. Nos vemos. Y chao.